su prepa ustedes ya estén más preparados con el tema del inglés y que evidentemente es una herramienta fundamental. Vamos a tener 6 talleres, están dirigidos tanto a los que no hablan el idioma inglés como los que hablan el idioma inglés. Son 6 talleres, solamente vamos a recibir a partir de las 8:30 el registro, solamente van a ser 180 porque son 30 por cada salón. Van a tener oportunidad de participar en 2 talleres cada uno de los grupos, entonces, y están preparados con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo para que les deje un aprendizaje y una huella durante todo lo que queda del año y eso lo motive, lo inspire a aprender de una definitivamente el idioma inglés, y si ya lo habla pues a perfeccionarlo, ya que a través de Inglesco tiene la oportunidad de poder hacerlo. La gente que no tuvo la oportunidad de escucharnos en radio el lunes pasado, por favor platícale a toda la gran comunidad que nos está viendo esta mañana, ¿qué es Inglesco? Bueno, primero le comento que Inglesco es una institución ganadora de Plataforma Posible. Somos una academia de inglés que sale de los estándares actuales, ya que cuenta con aulas totalmente temáticas. Cada una de las decoraciones de las aulas son diferentes. En cada una de las ciudades contamos con 5 escuelas de inglés. Ahí ganamos la Plataforma Posible, donde los emprendedores llevan sus ideas y allí son apoyadas, son incubadas, son mejoradas. Y la nuestra, pues evidentemente ha sido todo un éxito. Pertenece hoy a uno de los 4 mejores proyectos educativos para la enseñanza del idioma inglés en México. Eso fue en el 2013 y en la actualidad contamos con 5 escuelas. Nos encontramos ubicados en Irapuato, en San Francisco del Rincón, y en León, Guanajuato tenemos 2 escuelas, una en Campestre, otra en Villa, y aquí en el DF nos encontramos en La Condesa, ¿sí? Disfruta de una modalidad totalmente diferente para aprender inglés y por eso somos ganadores de esa plataforma. Platícanos, ¿los horarios son flexibles o tenemos que acatar los horarios que ustedes tienen establecidos? Bueno, eso es una de las ventajas, Ricardo, que contamos, que abrimos a las 7 de la mañana, cerramos a las 9 de la noche y el alumno programa hora y día como si fuera una cartelera de cine. Entonces, él tiene su opción de programar sus días y sus horas. Abrimos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y los días sábados de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De tal manera que si no puede asistir de lunes a viernes, asiste los días sábado a aprender el idioma inglés. Como que una oportunidad quiere ir en la mañana, luego quiere venir en la tarde, luego en la noche, tiene esa facilidad, y que en dado caso que no pueda asistir, pues sencillamente llama, cancela y aparta para otro día. Se trabaja con mínimo una persona, máximo 8 personas en sala, y se trabaja a través de un sistema round table, de manera que todos los alumnos participan. Fíjate que es muy importante lo que nos estás comentando, que es desde 1 hasta 8, porque cuando son grupos de más de 30, de más de 40, es difícil ponerle atención a cada uno de ellos y saber qué es lo que está necesitando, ¿no es así? Así es. Y lo más importante, que en hora y media de clase vamos a tener la oportunidad de trabajar las 4 habilidades del idioma. Entonces ahí se van a dar oportunidad de leer, de escribir, de entender, de comprender. Y lo más valioso que tiene el programa es que cada vez que va a un salón diferente, y aparte de asistir a un salón diferente, va a tener un teacher totalmente con otra pronunciación, con otra modalidad, otra dinámica de cómo dar el idioma inglés. Tenemos los salones en la actualidad, Frida Kahlo, tenemos un salón que es el Tíbet, se sientan en Puff, ahí se dan las clases, tenemos un salón que es el New York, tenemos otro salón que se llama Rockstar. Todos los salones tienen temática diferente porque está demostrado que el ser humano, cuando se encuentra, su comportamiento cambia de acuerdo al lugar donde se encuentra. Entonces, esa decoración, esa ambientación hace que se relaje, lo que le permite pues evidentemente concentrarse en el tema que queremos, que es el idioma inglés. ¿Hay exámenes? No, ahí está la ventaja de que como tenemos hora y media de clase, tenemos en el mismo momento error cometido, error corregido. Entonces, esa hora y media es 100% participativa. El único que hacemos es prepararlo para la prueba TOEFL, ya cuando termina todo el programa, lo preparamos para esa modalidad. Pero examen, no hay examen, no hay calificaciones, se trabaja con un proceso de unas cartillas en que cada lección que va pasando, inmediatamente el teacher le va diciendo, prepare la otra y nos vemos para la próxima clase. ¿Sí? Cuando a los alumnos se les de cierta manera se les exige que aprendan el idioma inglés, como que se nos hace un poco engorroso el hecho de decir, es que a mí no me gusta, no me llama la atención, pero hay que tomar en cuenta que todos los días mínimo decimos 3 palabras en inglés sin darnos cuenta. Así. Entonces, Inglesco, ¿de dónde se basa o de qué se basa para
para poder empezar a enseñarle a alguien que está en ceros? Pues ahí trabajamos, como lo acabas de decir, siempre tenemos inglés, sí, lo vemos desde pequeño, lo estamos viendo, uh-huh. Está determinado que cuando estamos en la primaria vemos el idioma inglés, eso es para nosotros como un nivel básico, uh-huh. Cuando estás en la secundaria un nivel intermedio y cuando estás en la prepa es un nivel avanzado de inglés. Trabajamos con un proceso de infantilización que llevamos al alumno de donde está hasta donde debería estar y mostrarle esas bases que tiene allí del idioma inglés que tiene guardado, a través de ejercicios tan sencillo como decirle my name is Oleda, what is your name, y como ahí, por ahí comenzamos a hablar en el idioma inglés y a practicar, y él utiliza unos sistemas pedagógicos que le permite facilitarle al alumno darse cuenta de que sí habla inglés, lo que pasa es que como no está en el hábitat, no lo practica, pues evidentemente no lo habla, y hace que sea el programa dinámico a través de juegos, se hacen actividades, los workshops, los talleres, se hacen actividades en donde se hace juego de lotería, se hacen talleres de el teléfono roto, nos vamos a un restaurante. Una de las ventajas que tiene el programa es que disfrutamos de la zona y nos vamos a un restaurante, y en ese restaurante se coloca de que el alumno practica cómo pedir su comida, cómo pagar, todo el escenario completo, de manera que cuando se encuentre en ese escenario, perfectamente lo puede que desenvolverse, ¿sí? Entonces aprovechamos todo eso. Esos son los talleres que se llaman extramuro, tenemos los talleres, uh-huh, que se llaman workshop, que son dentro de la escuela, y así funciona nuestro programa. Uh-huh. Platícanos, ¿en cuánto tiempo nosotros aprendemos con Inglesco? Bueno, en Inglesco aprendemos exactamente 18 meses, son 5 niveles, cada nivel es de 3 meses, y ya por último le damos la prueba TOEFL. La ventaja que tiene el programa es que ya cuando termina, te puedes ir de labor de voluntariado a través de una ONG, que se llama IESET, que nosotros tenemos la oportunidad de enlazar a nuestros alumnos y se pueden ir a uno de los 134 países que esta ONG tiene. La oportunidad de viajar con un propósito a través de este voluntariado. Se habla mucho de esa palabra de el examen o la prueba TOEFL, uh-huh. Es difícil, ¿quién la aplica? Pues y si no la pasamos, sí. ¿Qué ocurre? Bueno, no, de aplicarla, la aplican muchas instituciones. Nosotros siempre recomendamos que vayan a la embajada americana. Nosotros lo preparamos. Existen dos tipos de prueba de TOEFL. Y el objetivo es que tú utilices para licenciatura, maestría, de pasarla la pasa, porque se va pasando de nivel en nivel, donde se van midiendo las 5 habilidades. Así funciona, Ricardo. Muy bien. ¿Nos trajiste algunas imágenes? Sí, ahí están, vamos para que puedan verlo. Vamos a verlas y nos vas platicando. Ahí está platicando. Inglesco tiene su logo, ganadora de la plataforma posible. A la vez igual, Ricardo, por cada 6 personas que se inscriben en nuestro programa, le damos una beca a un niño de vulnerabilidad económica, pero con excelencia académica del DIF capitalino, a través de un programa que tiene ya Niños Talento. Está ahí el SET, que es la ONG. Esas son nuestras recepciones, colores, todos los colores son temáticos, con el objetivo de que genere un efecto psicológico de que el alumno se encuentre de una vez en un ambiente del habla inglesa, ¿sí? Esa ahí está nuestro salón. En las escuelas. Uh-huh. ¿En la escuela de aquí todas las recepciones son iguales? No todas. Ahorita estamos cambiando la temática para que lo haga más dinámico, más temático, ¿sí? Ahí está el salón Frida Kahlo. Uh-huh. Igual todos están habilitados con 8 sillas, pues como ves se pueden sentar de una manera acogedora. Exacto. Y ahí comienza con el tema del inglés. Igual tenemos el salón, ese se llama Hollywood. Tenemos otro salón, es otra recepción, de inmediatamente mandándole mensajes psicológicos para el aprendizaje del idioma inglés, igual mensajes en español. Ese es el salón Mario Brooks. A mí me encantaría, ¿sí?, estar en ese. Ajá, está espectacular, ¿verdad? Evidentemente, y los relaja. Y ahí está el teacher dando esa clase en el Tíbet. Nosotros contamos con 6 teachers, de los cuales hay uno que es nigeriano por su acento y su pronunciación británica. Uh-huh. De tal manera que los alumnos tienen un inglés estándar con nosotros. Uh-huh. Ahí están haciendo una actividad, ahí igual, mira cómo logramos llevar al alumno a que se relaje al punto que se coloca en el piso a hacer una actividad, y ahí van viendo una cantidad de verbos, de palabras que sí la conocen, pero como no la practican, pues evidentemente no le viene a la mente. Y esa es nuestra dirección, estamos ubicados en Tamaulipas 150, Torre A, piso 18, Colonia Condesa. Ese es nuestro teléfono, y hoy le traje unos cupos para las 25 primeras personas que nos llamen, van a tener un 70% de descuento a través de una campaña que tenemos ahorita con un jugador famoso, que se llama, ahí está,
que Juan Vázquez es ese, el gallito, lo conocen todo, tenemos una campaña, él está aprendiendo inglés con nosotros, y pues en el día de hoy le traje esos cupos para las primeras 25 personas que nos llamen a los teléfonos de la Condesa. Igual tienen la oportunidad de visitar nuestras escuelas que están en Irapuato, que están en San Francisco del Rincón, en que se encuentran en León, Guanajuato, en Campestre y en Villa, y solamente nos dicen que no vieron o que nos escucharon y que le van a dar un cubo para el aprendizaje del idioma inglés. Pero antes me gustaría, Ricardo, volver a invitar nuevamente a nuestros 6 talleres que vamos a dar con mucho gusto para los maestros, los que hablen inglés y los que no hablen inglés, en la UVM de la Colonia Roma, en donde vamos a estar desde las 8:30 hasta las 9:00. Solamente va a ser el registro, solamente son 30 personas por salón, y van a tener la oportunidad de disfrutar 2 talleres, ¿sí? Todo está programado, la logística, todo, con el apoyo de ustedes de antemano, y agradecerle. Entonces los espero a las 8:30 de la mañana este sábado en la UVM de la Colonia Roma, donde vamos a disfrutar de 6 talleres, de cada uno diferente. Van los teachers que ya hablan inglés, van a tener su taller de redacción, muy importante el saber redactar, a veces por hablar supuesto, no es igual que redactar, no, ni que entender, y cada uno de ellos están diseñados para desde el que no sabe nada de inglés para el que habla inglés. Llevamos los 6 talleres que van desde nivel 0 de inglés hasta los que ya dan clase de inglés. Entonces, los espero porque el objetivo de esta entrevista es esto, y pues aprovechamos la oportunidad que estamos en campaña con este jugador famoso de fútbol, para que puedan aprovechar 25 cupos que le traemos, los cuales lo pueden reclamar en cualquiera de nuestras instalaciones diciendo que no escucharon en la radio o que no vieron en este programa de TV. Claro que sí, por favor diles el número de teléfono a donde tienen que llamar para reservar. 67-21-21-11, eso es aquí en el Distrito Federal, y en la Ciudad de México, perdón, y en nuestra página web inglesco.mx puede entrar a los teléfonos que tenemos en Irapuato, en San Francisco del Rincón, y ahí a través de nuestra página web están los teléfonos de las ciudades del interior. Aquí en el 67-21-21-11 dice que nos escuchó en la radio o que no vio en la televisión, y reclame su cupo de descuento en el día de hoy. Muy bien, bueno, entonces déjame recordarles nuevamente que a partir de este sábado a las 8:30 de la mañana en la calle Mérida número 33, en la colonia Roma Norte, en las instalaciones de la UVM de la colonia Roma, ahí se va a llevar a cabo el espectacular taller, en el cual van a tener oportunidad de recibir 2 talleres por los tiempos que están programados, pero que de 8:30 a 9:00 va a ser el registro. Son 30 alumnos, 30 participantes por salón, son 6 teachers, desde el que sabe 0 inglés hasta el que habla inglés va a tener la oportunidad de recibir un taller que va acorde con el nivel de inglés que tiene. Van a tener la oportunidad de tener a nuestros 6 teachers, que son sumamente calificados, que son los que dan la enseñanza del idioma inglés en la escuela de acá de la Condesa. Excelente, entonces ya lo saben, el próximo sábado en la UVM de la Colonia Roma, en la calle Mérida número 33, ahí, ¿tú vas a estar por allá? Claro, por supuesto, le voy a llevar la conferencia de la importancia de hablar el idioma inglés hoy en día, porque como tengo 2 hijos, y veo las limitantes que se consiguen en el mercado, ya sea tanto para estudiar como para trabajar, pues a mí me gustaría darle la oportunidad a muchos de que aprendan el idioma inglés. Me gustaría, Ricardo, volver a recordar que hoy soy solamente 25 cupos por cada escuela. Bien. Que pueden reclamar para el aprendizaje del idioma inglés con este descuento que tenemos por el jugador de fútbol, ¿no? Por favor, nuevamente el número a donde tienen que llamar. 67-21-21-11, y diga que nos vio, que nos escuchó en esta... En The Gest Media, tanto en radio como en televisión, The Gest Radio y The Gest TV. Por último, me imagino que la gente que nos está viendo se ha de preguntar, bueno, yo voy a llegar el próximo sábado, y ¿cómo van a determinar el nivel de inglés que tengo? Ah, ya, por varias preguntas que le van haciendo los teachers, lo van saludando en inglés, y ya ellos más o menos ven allí qué nivel de inglés tienen, le van a colocar como una especie de color, donde ya determinamos que que si está en nivel básico, está en nivel intermedio, porque muchas personas llegan y dicen, ya yo hablo inglés, pero cuando
cuando le colocamos nuestros teacher master, que hablen británico, resulta que ya no. Vaya para la cola. Así es, así es. Así es. Platícanos un poco acerca del convenio que tienen con el DIF de la Ciudad de México. Bueno, resulta que este proyecto de Inglesco justo gana posible por eso, porque por cada 6 personas que se inscriben de instituciones gubernamentales, nosotros le damos la beca a un niño de vulnerabilidad económica. Es un programa que tiene el DIF capitalino que se llama Niños Talento. Uh-huh. Ellos, toda su calificación es 10. Entonces, uh-huh, nosotros tenemos ahorita la dicha de contar con 25 niños que están ya aprendiendo el idioma inglés con nosotros, y otros 25 que ya hicieron su examen, que están en la espera de comenzar el programa. Entonces, este programa lo viene llevando el DIF capitalino. Son 17,000 niños que están inscritos en ese programa y que son apoyados con diferentes proyectos o programas. Nosotros pues los apoyamos con la enseñanza del idioma inglés, que de igual manera tengo ya conocimiento que acá tienen también algo parecido, que ya lo vamos estudiando para tomarlo en cuenta ahora en nuestro nuevo semestre, para poder becar a muchos alumnos de acá. Así es, efectivamente nosotros tenemos un programa similar que lo lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública por medio de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal. Es similar a lo que ustedes manejan en Inglesco, y bueno, ojalá que el día de mañana se pueda concretar algo Inglesco y la Secretaría de Educación Pública. Eso estaría de maravilla. Sería de maravilla. Eso estaría de maravilla. Bueno, por último, y ahora sí ya estamos ya en la recta final de este programa especial de Inglesco. Nuevamente invita a la gente que nos acompañe, porque ya yo me comprometí el lunes. Ajá. Cuando estábamos acá arriba en radio, yo me comprometí de que yo iba a estar por ahí el próximo sábado. Así es, y así te espero. Bueno, quiero invitarlo primero hoy a que llame los 25 primeros que nos estén llamando al 67-21-21-11 y diga que nos escuchó, que nos vio en ese programa, para que reclame su cupo del 70% de descuento para el aprendizaje del idioma inglés. De igual manera, si califica, se le va a dar una beca del 100% para prácticas y voluntariados en el extranjero a través de la ONG que estamos aliados. Yo los invito a que vengan a la UVM el día sábado 18 a partir de las 8:30 de la mañana, comienza el registro. Solamente van a ser 180 personas, son 6 salones con capacidad para 30 participantes, y tenemos 6 teachers, los cuales le van a llevar talleres desde el que no tiene ningún tipo de conocimiento del idioma inglés hasta el que ya habla el idioma inglés. No se lo pierda, porque es una gran oportunidad de meterse en el mundo del idioma inglés, y lo más importante, aprovechar una cantidad de promociones y descuento, e inclusive una beca que llevamos para obsequiar entre todos los participantes lo que más activos estén en el programa. ¿Tienen que llevar los profesores que nos están viendo, deben llevar la credencial de la Secretaría de Educación Pública? Así es, deben llegar una identificación que lo acredite como que está invitado por este medio, que lo convocaron, ¿sí o no?, para que pueda ser partícipe de ello. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos, nos vamos ya a despedirnos sin antes, permítame por favor recordarles, el próximo sábado nos vemos a las 8:30 en la UVM. La gente de Inglesco por allá va a estar recibiéndonos a todos. Si hay alguna duda, por favor, ¿a qué número nuevamente? Al 67-21-21-11, pero separar su cupo para el aprendizaje del idioma inglés, porque para estar en el taller tiene que ser presencia a las 8:30 de la mañana en la UVM de la Roma. Muchísimas gracias, Ricardo, a ti, a todo el programa, por todo el apoyo. Y sé que todo va a ser un éxito, y ojalá que sí podamos ser parte también de darle la oportunidad y becar a niños en su próximo año escolar. Claro que sí, vas a ver que sí. Oleda Maldonado, muchas gracias nuevamente, y otra vez me comprometo que por allá nos vemos el sábado. Bueno, muchísimas mil gracias. Feliz entonces, día. Igualmente, entonces déjenme recordarles, ella viene de Inglesco, los esperamos el próximo sábado a las 8:30 en la UVM de la Colonia Roma. Nos vamos, gracias al equipo de producción aquí en DGSTV, mi nombre es Ricardo Martínez, y también le envío un saludo y un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión, programas educativos diseñados, pensados y creados para toda nuestra comunidad de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Nos vamos, continuamos con más programación completamente en vivo. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Muy buen día.